Buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Olga Jordán. Soy gerente de JNC Tours, agencia de viajes. Los invitamos a que disfruten de nuestro primer tour virtual, la Catedral de Lima y Palacio Arzobispal, el cual se encuentra enmarcado dentro del proyecto Soñar, Aprender y Viajar del programa Turismo Emprende de MinCeTour. Síganos en nuestras redes sociales ya que habrán novedades. ¡Hasta pronto! En el año 1991, la Catedral de Lima, localizada en el Centro Histórico, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está ubicada en la Plaza Mayor, frente al Palacio Municipal, y es vecina de la Casa de Pizarro. Es uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra capital. Con más de 400 años de antigüedad, encierra en sus muros gran parte de la historia colonial y republicana del Perú. Se constituye como una joya de gran valor arquitectónico, histórico y religioso. Guarda en sus criptas los restos de los más importantes personajes que vivieron y murieron en el país después de haber escrito notables páginas de nuestra historia. La Catedral de Lima, además, ha recibido la consagración de la Virgen de la Evangelización, de manos nada menos que de su santidad, el Papa San Pablo II, en el año 1985. Acompáñanos a conocer una parte de nuestra historia. Hola con todos, mi nombre es Marco Ayala. A nombre de JNC Tours, tengo el agrado de presentarles a la Catedral Metropolitana de Lima. En este momento nos encontramos en la cripta sepulcral del conquistador Francisco Pizarro. Como ustedes pueden apreciar, a la mano izquierda está la tumba, la urna que alberga los restos óseos del conquistador, que fueron encontrados accidentalmente muchos años después. Luego, en la caja que se ve a este lado, de plomo, se encontró el cráneo del conquistador y junto a ello una caja con los restos óseos que fueron estudiados por especialistas, antropólogos, científicos para determinar vía ADN la autenticidad de estos restos óseos. Esta es una impresionante cripta que fue encargada al arquitecto Piqueras Cotolí, español, para el diseño, y al italiano Mantellato el diseño de los mosaicos que ornamentan esta catedral. El escudo de armas de la ciudad de Lima, una ciudad noble que guarda las tres coronas de los Reyes Magos, las iniciales de los nombres del rey Carlos V y su madre Juana, la estrella de Belén y las águilas que adornan el escudo. La historia de la isla de los 13 hombres del Gallo, es una isla en la que después de una larga jornada de viajes y tormentas y enfrentamientos a hostiles nativos, algunos deciden amotinarse, y es que Pizarro, haciendo una reunión con ellos, los invita a continuar o irse. No ajusticiarlos, no matarlos, dejarlos regresar a Panamá, y son los hombres que aparecen desnudos, pues no llegaron a alcanzar la gloria y la fama de los 13 hombres, los nobles capitanes que acompañaron, sí, a Francisco Pizarro y desembarcaron en 1532 en el norte del Perú. Años más tarde conquistan el Cusco, conquistan Lima, y es aquí, fuera de la catedral, frente a esta catedral, la Plaza de Armas donde se funda la ciudad de Lima. Ahora, continuando con nuestro recorrido, nos encontramos en la capilla de la Virgen de la Candelaria. Ella se encuentra en la hornacina principal. Lo que llama la atención de esta capilla es el descubrimiento de una cripta que no se encontraba en los registros de la Catedral de Lima. La tenemos aquí en la parte inferior. Se encontraron alrededor de 70 entierros entre hombres, mujeres y niños. Algunos niños siendo sujetados por la madre, probablemente no natos, otros niños encima del padre o encima de la madre. Se cree que esta era una cofradía, una cripta privada de los devotos de San Crispín. ¿Quién es San Crispín? El devoto de los zapateros. Probablemente un gremio de zapateros
tenía los derechos de uso de esa cripta y tenían al santo en el lugar que hoy está ocupado por la Virgen de la Candelaria. Ahora nos encontramos en la bóveda sepulcral de la catedral. Estamos por debajo de la calle exterior de la Catedral de Lima. Es un conjunto de tres espacios que atraviesan la calle por debajo y que nos muestran tumbas laterales donde se enterró gente que pertenecía a un alto estrato social del virreinato limeño, porque la catedral estaba permitida para el uso de las autoridades en lo que se refiere a las tumbas, ¿no? Arzobispos, obispos, cardenales, etc. Tenemos en esta parte posterior un foso sísmico de más o menos 10 metros de profundidad que nos muestra la geología de Lima, de qué está compuesta el suelo limeño. Estamos muy cerca a la cuenca del río Rímac y este curso del agua que se va al Océano Pacífico ha erosionado la piedra y por millones de años este es el producto de esta erosión geológica y que no ofrece para el conquistador español, para el constructor español, el mejor granito, el mejor basalto. Ofrece una piedra redonda que era casi inservible para los patrones arquitectónicos españoles. Pero a manera de foso sísmico, de verdad funcionó como una especie de esponja que absorbía las ondas sísmicas que se producen toda vez que hay un movimiento telúrico en la ciudad de Lima. Las iglesias coloniales de alrededor ostentan estos fosos que a la vez han sido aprovechados para trasladar restos óseos una vez que querían ofrecer mayor servicio de cementerios a las familias que perdían a sus seres queridos, de manera que eran arrojados los huesos a estos fosos y para evitar los olores, los malos olores, se usaba cal. La cal viva neutraliza los olores, controla la proliferación de bacterias y teníamos entonces un nuevo espacio habilitado para a los nuevos difuntos que acaecían en la ciudad de Lima. Ahora quiero mostrarles la ante sacristía de la catedral. Es un salón que se encuentra anterior a la sacristía y que guarda una interesante colección de Bassano, este italiano pintor que retrató aparentemente los 12 signos del zodiaco. Esto desdice un poco con lo que es los principios de la religión católica. Nosotros no nos basamos como católicos en las lecturas del zodíaco, pero es parte de la colección de los tesoros de la catedral. Es una donación aparentemente anónima de 12 pinturas que muestran un círculo que hace referencia a un símbolo del zodíaco: Aries, Capricornio, Piscis, etc. Y bueno, están exhibidas en los muros de la antesacristía de la catedral. A la vez tenemos una pintura del virrey José Antonio Manso de Velasco. ¿Quién es este señor? Este virrey es la autoridad que se encontraba a cargo de la ciudad de Lima cuando sufre los embates del más fuerte terremoto ocurrido en historia de Lima. El 28 de octubre a las 10 de la noche, Lima es sacudida en el año de 1746 por un terremoto que daña el 95% de los edificios. A la vez, este terremoto se produce un tsunami que, según cuentan los expertos, inundó por lo menos 2 leguas. ¿Qué era una legua o qué era 2 leguas? Era la distancia, cada legua era la distancia que podía hacer una persona en una hora a caballo y para algunos otros expertos a pie, más o menos unos 2 a 3 kilómetros. Una gran extensión de tierra fue inundada y devastada por el tsunami. El puerto del Callao fue completamente inundado, destruido y fueron muy pocas personas las que lograron escapar corriendo después de las horas de las 10 de la noche, alcanzar alguna parte elevada y salvar sus vidas. Entonces el virrey Manso de Velasco, llamado Conde de Superunda, es un título a manera de apodo
que refiere a la superunda, la superonda, la superola, ¿no? Ese es el nombre como se conoce a José Antonio Manso de Velasco, el caballero de la Orden de Santiago, quien en una de las pinturas de esta sala es retratado con unos papeles que son aparentemente unos planos de la catedral colapsada, derruida, en ruinas casi, que fue reconstruida según necesitaba la ciudad tener su catedral. Ahora quiero mostrarles la sacristía de la Catedral de Lima. En este salón tenemos un espacio que es considerado uno de los más antiguos. Una vez que la Catedral de Lima sufre un colapso en el terremoto de 1746, las torres, los techos y parte de las paredes se derrumban. Esta sacristía, con suerte, quedó intacta. Es por eso que tiene cierta importancia histórica. Los techos muestran una bóveda de pañuelo, así le llaman, y es uno de los más antiguos. También un espacio que ha sobrevivido a los terremotos, estos azulejos en la fuente donde los sacerdotes, antes de la misa, proceden al ritual del lavado de manos, toda vez que van a tomar con sus manos la Eucaristía. Y después de dar la misa dominical, es el cardenal o el arzobispo quien da la misa todos los domingos a las 10 o 11 de la mañana, procede a entrar al salón, cambiarse la vestimenta y lavarse nuevamente las manos. Tenemos en los diferentes espacios de esta sacristía las custodias. ¿Qué son las custodias? Son estos elementos a manera de forma de sol radiante, los que custodian o guardan sagradamente el cuerpo, la hostia sagrada, la Eucaristía. En junio se celebra el Corpus Christi, es el cuerpo de Cristo representado en el pan sagrado, el que va a ser llevado en procesión dentro y fuera de las iglesias, sobre todo la famosa fiesta del Corpus Christi de la ciudad del Cusco, en que la custodia sagrada va a bendecir, va a ser exhibida por los sacerdotes, por el cardenal de Cusco, por las calles de la Plaza de Armas. Lo mismo en Lima, y no faltaba más, tenía que ser el material más precioso y más sagrado que se puede encontrar a la mano, que hay a la mano en Perú, oro, plata, y se traían gemas, diamantes, rubíes, amatistas y diferentes piedras preciosas para guardar el sagradísimo cuerpo de Cristo. Son custodias a veces hechas en plata, bañadas en oro sólido, en bronce, dorado, etcétera, por supuesto que tienen un valor incalculable, histórico y monetario. Esta sala también nos muestra una colección de pinturas sobre la Santa de Lima. ¿Quién es? Santa Rosa de Lima o Isabel Flores de Oliva, canonizada por el Papa Clemente X y coronada como patrona de América, patrona de las Filipinas y patrona de las Indias Orientales. Es la protectora máxima de la Policía Nacional del Perú, de las Américas, de la Naval Argentina, y está retratada en los cuadros en esta sacristía. Es la más querida de los 5 santos peruanos que este país dio a la comunidad católica internacional. Esta vez nos encontramos en la Sala Brasini, una sala que pertenece al Monseñor Alberto Brasini Díaz, quien fallece en 2001. A su muerte, la familia decide donar todas sus pertenencias, todos sus tesoros, a la Catedral de Lima para que sean exhibidas en este museo que se le conoce como Museo Brasini dentro del Museo de la Catedral. La Catedral, en horas estrictas de visita turística, es un museo religioso, pero dentro de este espacio se le habilitó estos salones para mostrar al público todas las pertenencias, objetos y regalos que a lo largo de su trayectoria como sacerdote recibió el Monseñor Brasini. Aquí hay tallas, esculturas, pinturas del siglo XVIII, XVII, todo lo que él pudo conseguir. En algún espacio van a ver estos retablos. ¿Qué es el retablo? Para el Perú,
El retablo es una pieza artística hoy en día, pero nace como una obra de artesanos que elaboraban en pequeñas figurillas las diferentes escenas bíblicas para poderlas tenerlas dentro de un baúl, poderlas cerrar, subirlas al lomo de una bestia, mula o caballo, e irse a los lugares más remotos del país para poder evangelizar y difundir la religión católica. Es de ahí de donde nace el retablo peruano. Al comienzo se hacían de masa de papa con yeso, representaciones del nacimiento de Cristo, de la muerte de Jesús, de Adán y Eva, el Génesis, el Apocalipsis, y todas las partes que se podían mostrar a manera de figurines, partes de la Biblia. No se hablaba el quechua, ellos trajeron el idioma castellano, entonces para vencer el obstáculo del idioma es que a través de imágenes los sacerdotes evangelizaban y se ayudaban a sí mismos con estas imágenes. Si no es la pintura que se puede ver en las paredes, es estos pequeños figuritas, ¿no?, que muestran diferentes escenas bíblicas. Esta vez nos encontramos en la Sala Schroeder. Pertenece a Valdemar Schroeder Mendoza, un benefactor de la catedral, quien a su muerte él decide donar su propia residencia, así como su colección de arte privado, a la catedral. Antiguamente este salón se llamaba la Sala de la Carbonería. ¿Por qué? Se utilizaba este espacio para guardar los inciensos y maderos que servían para quemarlos en las ceremonias católicas. Hoy día guarda diferentes cuadros, esculturas de Cristos en marfil. El marfil era un material altamente apreciado por ser exótico y tener ese brillo especial del cual se elaboraban Cristos. Muchas veces en Manila, que fue una colonia española, es así que se puede ver algunos Cristos con el rostro filipino, otros utilizando el mismo colmillo del elefante en Italia, de repente en Lima, lo que da lugar a las nuevas escuelas de arte. Lo mismo en la pintura, se elaboró muchas pinturas en Quito, en Ayacucho, en Lima, en Cusco, y para algunos críticos de arte, estas son las escuelas quiteña, la escuela cusqueña, la escuela limeña, pero para algunos europeos o críticos de arte europeo no son reconocidas como tal. Esta vez nos encontramos debajo del altar mayor. Es considerada la cripta principal, pues está ubicada simétricamente al centro de la nave principal, muy, muy cerca al altar mayor, y es donde se puede encontrar o observar los diferentes restos de los obispos y arzobispos de la ciudad de Lima, así como también de las ciudades importantes del país como es Trujillo y Cusco. Los restos originalmente estaban, como hemos visto en criptas anteriores, sobre la superficie del piso, pero esta vez, a partir de un deterioro importante y un desorden que se había originado producto del descuido, los diferentes temblores, la erosión del suelo, era necesario poner un piso nuevo y trasladar, una vez reconocida su identificación de cada arzobispo, ponerlos en las paredes y darles una lápida con ciertos epitafios, como se pueden ver en los diferentes lados de esta cripta. En esos trabajos que se realizan por los años 77, es que se encuentra un muro en la parte central que no tenía mucho sentido de estar dispuesto, un muro de ladrillos, y los trabajadores pegan una ojeada sobre el muro y encuentran el cráneo de Pizarro dentro de una caja de plomo que además tenía inscrita una expresión como que aquí está la cabeza del conquistador. Al costado de esta caja de plomo, una caja de madera conteniendo innumerable cantidad de restos óseos, los cuales han sido estudiados uno a uno, se hicieron trabajos de ADN y se logró extraer la colección del esqueleto del conquistador Francisco Pizarro. Francisco Pizarro muere en manos de los almagristas, los seguidores de Diego de Almagro,
Este fue su segundo hombre que viene con él de Trujillo, Extremadura, decididos en un contrato de conquistar las nuevas tierras de América. Y es que a partir de unos años unas disputas nacen simplemente por el control de las tierras. Almagro es enviado al sur, a Chile. A partir de Cusco deberían ser sus dominios, sus tierras, con lo cual Diego de Almagro no queda muy contento, recluta hombres, recluta indios y se enfrascan en una guerra civil española entre almagristas y pizarristas. Cuando Almagro es asesinado en Cusco, la gente seguidora de Almagro viene a cobrar revancha y en el año de 1541 llegan a la ciudad de Lima, al Palacio Presidencial, que es hoy día como se le conoce a la Casa de Pizarro. Ingresan a su domicilio, lo atacan y le cortan el cuello. Él cae herido mortalmente, arrojando muchísima sangre, tratando de contener esta hemorragia. Cae al piso, manchado de sangre, ya muy débil, siente que es su último minuto de vida y con sus dedos empapados en su propia sangre, traza una cruz en el piso a la cual él trata de besar y encomendar su muerte a la cruz de Cristo. En ese momento uno de los atacantes irrumpe y le arroja un jarrón en la cabeza, produciéndole una fractura en el cráneo. Todo esto se ha estudiado bajo un disciplinado grupo de forenses, arqueólogos, antropólogos, y han determinado cómo murió exactamente Pizarro. Se determina en el estudio de las vértebras algunas rayas producidas por las espadas, por las dagas. Se calcula alrededor de 16 cortes que se le dan al cuerpo de Pizarro para asegurar la muerte del conquistador, y luego el cuerpo es traído a la catedral, a una de las criptas de la catedral, a una de las tumbas de la importante iglesia que tenía la ciudad de Lima, pues él era nada más y nada menos que el gobernador de la ciudad y el marqués de Lima. Correspondía pues un lugar importante a tremenda jerarquía del líder de la ciudad de Lima. El cuerpo fue perdido por algunos años, encontrado en el patio de los Naranjos, luego traído a esta parte que se ha encontrado accidentalmente, más luego de las importantes indagaciones forenses, se determina que es el cuerpo del conquistador Pizarro. Hoy día está en la cripta, que se puede apreciar al ingreso de la catedral, la cripta de Francisco Pizarro. Ahora quiero mostrarles este altar, que es dedicado a la Virgen de la Evangelización. Originalmente era una Virgen Inmaculada, y tras la visita de su Santidad el Papa Juan Pablo II, es que le obsequia esta rosa de oro que tiene en las manos, y es llamada a partir de ese entonces como la Virgen de la Evangelización. Es para nosotros, los católicos de la ciudad de Lima, una Virgen muy querida porque es muy antigua. El emperador Carlos V, a raíz de la conmemoración de un aniversario de la fundación de Lima, que es cada 18 de enero, es que obsequia este regalo de una estatua mandada a elaborar por el artista Roque Balduque, un sevillano, quien erige esta Virgen y es trasladada hasta la ciudad de Lima y es puesta en diferentes altares, y es hasta ahora una de las más antiguas de la ciudad. A la vez, un importante sacerdote, el padre José María Escrivá de Balaguer, llega en 1974 y le rinde homenaje y veneración a la Virgen. Él en sus obras y libros hablaba mucho de seguir a la Buena Madre, ¿no? Hoy día es santo, San José María Escrivá de Balaguer, quien es el fundador del movimiento del Opus Dei. Continuando con nuestro recorrido, quiero mostrarles el altar de los santos peruanos. Este altar
alberga 4 espacios en que están las estatuas de Francisco Solano, o San Francisco Solano, San Juan Macías, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. Al frente queda el altar de Santo Toribio de Mogrovejo. Son 5 santos que la Iglesia Católica Peruana entrega a la humanidad. En el caso de Santa Rosa de Lima, voy a empezar por ella, que es la más importante, la más querida, la más venerada, no solo en el Perú. Ella se convierte en la patrona de América, Filipinas y las Indias Orientales. Toda colonia española debería conocer que de Perú, de Lima, nace una niña de padres españoles y se convierte en santa. Su nombre verdadero, Isabel Flores de Oliva. A partir de que un día ven en vez del rostro una rosa hermosa, gigante, los padres deciden llamarla Rosa de Santa María. En el caso de Martín de Porras, es un mulato, hijo de un capitán español y una madre esclava panameña. Él es puesto como hijo bastardo, como hijo ilegítimo, en el convento de Santo Domingo para que cumpla funciones de servicio. Cualquier servicio, cualquier función, él la aceptaba con amor y paciencia. Es así que, entre otras cosas, es la persona que se encarga de la limpieza, lo que nadie quería hacer, limpiar los pisos, los baños, recoger la basura, y uno de los símbolos que más lo caracteriza es la escoba. En España lo conocen como Fray Escoba. Es un parte de su iconografía, como podríamos identificar entre tantos santos, quien es San Martín de Porras, también llamado por sus seguidores San Martincito de Porras. Luego tenemos a Juan Macías, quien lleva un pan, un enorme pan, o a veces una canasta. Él es español, viene a Perú a cumplir misiones de la Orden Dominica, y uno de los milagros que se le acusa a este santo es tener siempre alimento a la mano, pan, fruta, alimentos, papas, pescado, que nunca se le acaba. Milagrosamente, de la canasta que él llevaba para repartir entre los pobres, siempre había algo de alimento, como un fenómeno supernatural. San Juan Macías, y arriba, San Francisco Solano. Él viene de Córdoba, Montilla, en España. Es un prolífico músico, tocaba el órgano y el rabel. El rabel es el predecesor del violín. Es un instrumento musical más plano que se toca con cuerdas y arco. Y él lo que hacía era entretener con este rabel a la gente en los mercados, en las afueras de los mercados, donde la gente se concentraba, darles música y luego predicar el Evangelio y hablarles de la Biblia y hablarles de Cristo, hablarles de Dios. Así es que logra difundir la misión franciscana. Él viaja a Tucumán, Argentina, al Paraguay, difundiendo la misión franciscana. Es canonizado como San Francisco Solano. Un detalle importante que quisiera mencionar sobre la Basílica Catedral es sobre los terrenos, sobre qué está hecha y de qué está hecha la Basílica Catedral. A la llegada de los españoles en 1535, cuando Francisco Pizarro se asienta en el sur de Lima, es un 6 de enero que él envía 3 jinetes a explorar los valles vecinos y encuentran un valle al norte de Lurín, al norte de Pachacamac, que es el valle del Rímac. A las orillas del río Rímac, en la parte alta, encuentran los aposentos incas, donde está la catedral, el templo dedicado al dios Puma Inti, donde está el palacio de gobierno, la residencia del cacique Taulichusco. Francisco Pizarro toma posesión de estas tierras y es en los terrenos del Puma Inti donde se erige una primera iglesia. Para el año 1598 se decide traer planos, adaptar planos de catedrales en México y en España, en Sevilla y Puebla, y a acomodarlos a
al terreno existente y hacer una catedral. Esta se cae parcialmente en los diferentes terremotos, sufre severos daños, sobre todo en el de 1746, y se decide buscar un material más amigable, más flexible, y es que las columnas se hacen de cedro macho o roble macho del Salvador, y las paredes se hacen con una combinación de bambú y madera revestidas con yeso. En algunos sectores de la catedral se han dejado unos agujeros en forma exprofesa para que el visitante pueda ver de qué está hecha por dentro la Catedral de Lima, que es bambú y unos maderos atados y revestidos con yeso. Si tocáramos, no es lo más recomendable, las paredes, sentiríamos un sonido vacío por dentro. Así es, los troncos de roble, que son las columnas, fueron amarrados con unos anillos de metal y luego revestidos con capas de yeso. El techo está hecho de listones de madera, lo mismo los arcos son un encofrado, no es de material sólido, son encofrados de madera, de tal modo que a la ocurrencia de los terremotos y temblores, la catedral va a jugar, va a mover sus estructuras y no va a colapsar. Es lo que ha permitido que en los últimos terremotos, como el año 2007, epicentro en Pisco, la catedral sufra muy ligeros daños. Nos encontramos en el Palacio Arzobispal. Este importante complejo arquitectónico está ligado a la Catedral de Lima. Es simplemente al costado de la Iglesia Metropolitana de Lima y alberga una importante colección de arte virreinal, obras maestras de pintura y escultura desde el siglo XVII, XVIII, XIX. El edificio en sí es otra joya arquitectónica de la ciudad que está ubicado al frente de la Plaza Mayor. Tiene dos balcones de estilo mudéjar. El edificio fue reconstruido por los arquitectos Klaus Said y Ricardo Hatza Malachowski, en polaco tal vez algo así como Małachowski, quien vino a prestar servicios a la nación. Hizo también el Palacio de Gobierno, que se encuentra ubicado al frente del Palacio Arzobispal, y otros edificios en la ciudad de Lima. Lamentablemente, el arquitecto Małachowski fallece, víctima de la humedad de Lima, que le provoca una neumonía, y es Claudio Sahut quien continúa sus obras. Es algo ecléctico el edificio. Tenemos una colección con obras traídas de diferentes iglesias y colecciones de diferentes parroquias. Tenemos la reliquia que es el cráneo de Santo Toribio de Mogrovejo, el primer santo peruano, nacido en España, pero prestó servicios al país por alrededor de 25 años y murió defendiendo los derechos de los indios, promoviendo el evangelio, traduciendo con otras personas la Biblia al aymara y al quechua, que son dos de los idiomas nativos que aún se hablan por millones en los Andes del Perú. Esta vez nos encontramos dentro de uno de los balcones del Palacio Arzobispal. Es uno de los balcones conocidos como Balcón de Celosías. El balcón es una pieza muy importante de la arquitectura colonial limeña. El Balcón de Celosías permitía al residente, en este caso el arzobispo o los sacerdotes, guardar cierta privacidad, pues las personas que están fuera en la Plaza de Armas no saben quién camina por estos balcones. Mas sí, la persona que está dentro de los balcones tiene la amplia libertad de poder ver qué es lo que está sucediendo en la Plaza de Armas sin ser vistos por los ciudadanos de Lima. La madera que inicialmente se usa para construir los balcones, las puertas, las bancas de las iglesias, etc., era escasa en el valle desértico de Lima. Entonces se vio necesario traer madera, grandes maderos de Nicaragua, Salvador,
Costa Rica y Panamá. Centroamérica se convierte en la fuente importante del material para traer así también granito, granito verde, granito de color gris, granito rosado, que era inexistente en las tierras de Lima. El granito, así como la madera, llegan como lastre, este peso que necesitaban los galeones o los buques para soportar la inestabilidad de las tormentas. Si llega al puerto, se desembarca, se trae a mano de esclavos la madera y la piedra y se empiezan a levantar estos importantes edificios que podemos ver en la Plaza de Armas.